And the chip over the keeper, and it's Xavi Hernández for the opening goal. Él ha sido madridista al nivel que yo he sido culé. Y eso nos ha hecho, pues, en muchos momentos, tener roces en el campo, tener piques. Ahora contesto yo. Pues que de Xavi, hablar de la exquisitez, de un tipo bajito que apenas pensaba la gente que podía manejar el timón de un equipo y lo ha conseguido. Que él ha sido una persona y un jugador que me ha valorado desde el principio. O sea, a mí mi carrera me ha costado siempre convencer a la gente, ¿no? Es verdad que siempre el fútbol tiende al vigor. Y claro, tú ves un tío como yo, no llega a 1,70, paticorto, que no es rápido, que no es fuerte, que no es hábil, pues cuesta más convencer a la gente, ¿no? Iker siempre me ha valorado mucho, mucho. Ha sido para mí uno de los mejores porteros de la historia por su intuición, por su carácter ganador, por su mentalidad, por sus condiciones dentro de la portería. Siempre paraba el balón ese que decías gol. O sea, yo me acuerdo cuando era más pequeño, cuando tenía 20, 21 años y me hablaban antes de los clásicos qué jugador te gustaría tener en tu equipo o qué jugador te gustaba del rival y siempre decía que Xavi. Nos conocemos hace más de 25 años. Hemos sido compañeros en muchas ocasiones de batallas, de logros, de fracasos también. Es un amigo.